hombres de Rumer, hombres de Fagan, ahí abajo es la guerra. Los ordenadores centrales están en el silo bajo el almacén. Solo se puede entrar a través de túneles mineros. En el almacén 76 hay un ascensor que conduce a ellos. Cuando llegues al silo necesitarás unos códigos clave para el ordenador. Los tiene Erickson. Era el responsable de Farcon en Europa, así que debe estar por aquí. ¿Dónde puedo encontrarle? Fagan iba a trasladar la oficina, pero solía estar en la segunda planta de uno de los almacenes. Tengo que identificar todos los alijos míricos de forma que no haya ningún escape por las grietas. ¿Cuántos portadores hay? No lo sé. Hay muchos almacenes ahí abajo. No tendrás tiempo suficiente. Sí, Farcom ha desarrollado un dispositivo que permite detectar el virus a distancia. Seguro que Erickson lo tiene. Lian, intenta contactar con Markinson. Mara, más te vale que sea cierto. No la pierdas de vista. Gaby, si ahí abajo se están matando, debes procurar que no te vean antes de acabar el trabajo. Ten cuidado. Erickson, en marcha. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Yo hago las preguntas. Quiero los códigos de acceso al silo. Ahora mismo. Pero no sé. Contaré hasta tres y apretaré el gatillo. Pero no sé los códigos. Uno, dos... Está bien, aquí están. Quédate aquí. Si mueves un solo dedo, no saldrás con vida. El escáner te ayudará a dar con los portadores de virus. He encontrado e identificado un portador del virus. No estoy seguro del plan de Fagan, pero tenía virus como para exterminar a un continente. Voy a interceptar el satélite espía de la OTAN para establecer tu posición, pero fallan los ordenadores de la agencia. No te preocupes, lo tengo cubierto. Thank you.
Thank you.
Lian, he encontrado informes de envío relacionados con el R9 de Viatka. ¿Sabes algo al respecto? Está comprobando. Es un misil de propulsión líquida con un alcance de 12.500 kilómetros y una carga de 5 megatones. Pero aquí dice que Rusia lo retiró en 1977. Asegúrate de que el silo está abandonado. Parece que Fagan planeaba algo más serio de lo que pensábamos. Lian, ¿algún contacto con Markinson? No, no puedo contactar con nadie del mando europeo.